Buenas tardes a todos ustedes, amigos, compañeros y maestros universitarios. Sean bienvenidos a esta 35ª muestra de cortometrajes experimental, denominada Emocionarte, Emociones en Corto, llevada a cabo por los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En primer lugar, le damos la bienvenida a este gran evento al Dr. Marco Antonio Cortina Sainandré, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a quien agradecemos su presencia en este evento. De igual manera, agradecemos la presencia del Dr. Arturo Barrios Puga, coordinador de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, valoramos la presencia de nuestros compañeros maestros al estar presentes en esta ocasión en la muestra de cortometrajes por segunda vez online, esto debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Esta situación no fue obstáculo para que los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas seamos capaces de realizar tan magno evento y demostrar nuestras capacidades creativas, así como nuestra muestra de dedicación, voluntad, para realizar nuestros sueños y anhelos trazados. En esta ocasión se mostrarán los cortometrajes realizados por los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación del séptimo semestre. Claro que para quienes no fue limitante este confinamiento debido a la contingencia sanitaria. Agradecemos a todos nuestros familiares y amigos su muy generosa participación y ayuda para poder lograr nuestros resultados que estamos a punto de presenciar. Es muy importante que esta muestra de cortometrajes ha sido pionera y precursora para el cine estudiantil, llevada a cabo desde el año 2003. En esta ocasión serán presentados más de 20 cortos pertenecientes a los géneros de ficción y documental, además de los trabajos correspondientes de la materia de narrativa transmedia. Alumnos de octavo semestre quienes presentarán storytelling, de un proyecto de comunicación el cual da testimonio de la aplicación del lenguaje de producción cinematográfica de la materia de cine y aplicadas en este tipo de campañas publicitarias. A continuación le daremos la palabra a nuestro director de la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. Marco Antonio Cortina Sainandré. Buenas tardes. Como director de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quiero felicitar a los alumnos de séptimo y octavo periodos de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el extraordinario esfuerzo que han realizado y que permite llevar a cabo esta muestra de cortometrajes correspondiente a este periodo enero-mayo del 2021. La conclusión de estos trabajos es una muestra indudable de su gran rendimiento académico y es por ello que en este día celebramos esta 35ª muestra de cortometraje denominada Emoción, Arte, Emociones y Valores en Corto. Esta es la segunda ocasión en que esta muestra se realiza en línea. Con esta actividad se rompen paradigmas, ya que a pesar de que vivimos en una etapa de contingencia, todos los cortometrajes pudieron ser realizados de acuerdo a las normas académicas y sobre todo respetando las medidas de prevención que nos han marcado las autoridades sanitarias. En esta ocasión participan los grupos de séptimo y octavo periodo, los cuales realizaron en total más de 20 cortometrajes, abarcando las categorías de ficción, documental, tratando de abordar diferentes géneros cinematográficos, como el drama, la comedia, el suspenso, documental y por primera vez, storytellings, aplicando el lenguaje y la producción cinematográfica a campañas de concientización social, pero principalmente fomentando un mensaje de valores de superación, de esperanza y concientización en esta época de pandemia tan difícil que nos tocó vivir. Ello es una prueba de que se pueden producir cortometrajes de calidad con pocos recursos técnicos y con las limitaciones propias del confinamiento. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por el logro alcanzado y también muy especialmente a sus familias,
que fueron una clave importante al apoyarlos para realizar las producciones, ya que en la mayoría de los trabajos colaboraron en la producción y también como actores o protagonistas de los cortometrajes. Cabe mencionar que los mejores trabajos serán enviados a participar a festivales de cine universitarios para que sigan poniendo en alto no solo el buen nombre de nuestra facultad, sino también la calidad de superación personal y profesional de cada uno de ustedes. Y siendo el día 19 de mayo del presente año, declaramos inaugurada esta 35ª muestra de cortometraje Emocionarte, a nombre de alumnos y maestros de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Luces, cámara, acción. Damaris. Bienvenido a HM Store. En este presente, cubrir sus necesidades es nuestra responsabilidad. Adquiera hoy a la asistente personal Damaris 2005-2020 que resolverá todos sus problemas.
One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. No.
Muy buenas tardes para todos ustedes. Agradecemos la asistencia de alumnos, personal docente y autoridades educativas. Mi nombre es Cristian Eduardo Martínez Camacho, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en representación del grupo de octavo G de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, me permito presentar los productos Storytelling, mismos que forman parte de los resultados de los proyectos de la materia Narrativas Transmedia, impartida por el profesor Antonio Rosales Ibarra, en conjunto con las materias Diseño y Gestión de Proyectos de Comunicación, a cargo de la doctora María Eugenia Rosas Rodríguez, y la maestra Nora Brenda Zúñiga Mayorga, responsable de la materia Dirección de Proyectos de Comunicación Digitales. Este proyecto fue realizado como una campaña de concientización social que, como objetivo, tiene informar a los padres de familia de los riesgos que conlleva el acceso desmedido a las tecnologías, proponiendo estrategias comunicativas que permitan disminuir los impactos de estas en los niños. Cabe mencionar que las producciones que se mostrarán a continuación están sustentadas de acuerdo con las investigaciones previas que se realizaron para cada una de las materias mencionadas. Finalmente, damos inicio a la transmisión de estas proyecciones, esperando que sean de su agrado y que esta campaña de concientización le ayude a los padres a recordar que el Internet no forma a tus hijos, los formas tú. Desde el año pasado, pasó horas sentado frente a la tablet tomando clases. Estar mucho tiempo así no me gusta, y la verdad, en ocasiones no presto mucha atención. Las clases en línea son un reto para todos, pequeños y grandes. Así que papás y mamás, sean empáticos con nosotros. Esto es algo nuevo. Dialogar ayuda a que no se desgaste el ambiente del hogar durante esta crisis. Y dile a tus hijos que la vida no está detrás de una pantalla. El Internet no forma a tus hijos, los formas tú. ¡Qué cosa más dulce, ¿no? Saborear esa paleta de fresa en el parque. Arreglarse para ir a la escuela todas las mañanas esperando el cereal y la leche en el comedor. Abrazar a mamá e ir camino a la escuela, esperando ver a los amigos para contarles sobre el fin de semana en la playa, mirando el mar, comiendo ese elote delicioso, disfrutando. Solo siendo yo. Pero ahora, ¿dónde están todos? ¿Qué pasó aquí? Esto no es como lo recuerdo. Esta es la nueva yo. Hoy es el día 365 y siento que ahora esta pantalla es más... Presente, maestra. Más real que la vida. El Internet no forma a tus hijos, los formas tú. Los niños son como pequeñas esponjas que absorben todo lo que ven, completamente todo. Los papás
hacemos lo posible por llenar el mundo de nuestros hijos de cosas maravillosas. Hay muchas personas dispuestas a llenar ese mundo de cosas grotescas que les hacen daño y los desorientan. ¿Qué quieres que haya en su mente? ¿Qué pondrías en ella? ¿Sabes qué ven en su tiempo libre? Si tú no lo haces, otros lo harán por ti. Las redes sociales, sin supervisión y en exceso, representan un peligro para nuestros pequeños. Colorea su mundo y no dejes que alguien más lo haga. No sabes cómo puede terminar la historia. Dibuja su mundo. No dejes que las redes sociales lo hagan. ¿Te imaginas un lugar donde solo estemos tú y yo? Ayer me senté frente a una pantalla y hoy sigo aquí. Han pasado 11 meses desde entonces. En la pantalla juego, platico, me río, me gusta estar aquí. Es otro mundo en el que solamente estoy yo. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? ¿En la cocina? ¿Con tus amigos? Te vi ayer antes de que te fueras a dormir, pero siento que no te veo desde hace meses. Se siente extraño cuando no estoy dentro. Nada de lo que hay ahí se parece a lo que hay afuera. No sé cómo actuar. Una vez imaginé un lugar donde no necesitaba nada más que a ti y a mí. ¿Te imaginas un lugar donde solo estemos tú y yo? El internet no forma a tus hijos, los formas tú. ¿Qué no ves que el internet no solo daña su vista? El internet no forma a tus hijos, los formas tú. Tengo 60 años, principalmente me dedico a trabajo del campo. Me interesó mucho trabajar la apicultura. Tengo apenas 15 años trabajando. Me llamó la atención porque formamos parte de la vida de las abejas y de la vida del hombre. Nosotros somos los más importantes para cuidarlos porque somos seres humanos. Cómo domesticarlas, porque en estos tiempos se va perdiendo con este cambio climático. Yo quise saber más, aparte de la miel, aparte de la cera, aparte de la jalea real, aparte del propóleo, aparte del polen, y eso es lo que sacamos nosotros de la colmena. Pero derivados son como estos que ven aquí,
son jabones, pomadas, cremas, shampoos, jarabes. También tenemos para el acné y cremas que están hechos como la crema facial. Está hecho con jalea real, cera, miel. Estos son productos artesanales que nosotros hacemos en casa. Lo más difícil de la apicultura, cuando recibe un primer piquete en cualquier lado de su cuerpo y principalmente en la cara, que es donde te busca más la abeja, en la cara. Esa es la primera prueba para que seas apicultor. Si dominas ese miedo de los piquetes de la cara, en las hinchazones que te vas a llevar en la primera, eres apicultor. En este tiempo de floración empieza ya a trabajar más duro las abejas. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro equipo de seguridad. Nosotros traemos nuestra ropa adecuada para entrar al apiario, a nuestro trabajo. Traemos nuestra careta, nuestro velo careta, los guantes de protección, el ahumador, viruta. Venimos más que nada con calma, serenos, sin nervios, para poder entrar al apiario y así poder hacer nuestro trabajo. El ahumador sirve para hacer fuego. En el ahumador, ese ahumador echa humo para aplacar un poco la agresividad de las abejas, porque ellas tratan de defenderse. Nosotros que estamos presentes ahí haciendo nuestro trabajo, creen que pues van a ser atacados por seres extraños, y esa es la razón de que nosotros echamos bocanadas de humo para que se tranquilicen y nos dejen hacer nuestro trabajo. Una actividad ahorita, tenemos principios ya de la floración y hay que estar revisando constantemente desde la cámara de cría hasta las alzas. De la cámara de cría es revisar de que todo esté bien, de que estén trabajando bien, de que no tengan ninguna enfermedad o ninguna plaga. Aparte de eso, también de que las abejas estén sanas y se pueda ver al revisarlas la actividad que ellas tienen y su trabajo. Como a mediados de abril o a fines de abril, esa es la primera cosecha, cuando es regular, cuando está bien la temporada. Y cuando no es buena la temporada, se retrasa hasta mayo y pues ya no es buena producción. Cuando hace sol y llueve, eso hace de que se refortalezca la planta y la flor se refortalezca bien y brote el néctar, brote el polen y tiene mucha fuerza para florear en todo el día. Está abierto la flor todo el día y la abeja trabaja todo el día, aprovecha todo ese néctar, ese polen. De las abejas vivimos. De ellas fecundan las flores. Esa flor se convierte en semilla. Esa flor se convierte en un árbol. Y de ese árbol nos sombreamos. En ese árbol recolectamos leña. Si no hubiera abejas, no va a haber fecundación de las flores. Y árboles se van a ir acabando. Y nos vamos a ir acabando nosotros. De las abejas vivimos.
Yo primero en serie. Hola, Luis. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar de pintar. Ah, ok. Hijo, ten siempre presente que tenemos un linaje en la familia lleno de dones. No olvides que el tiempo es lo más valioso que un humano puede tener durante su paso por la tierra. Y tú tienes el poder de controlarlo, así que úsalo sabiamente. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Sánchez, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad México-Americana del Norte, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Ejerzo la profesión de periodismo desde hace casi 24 años. Soy originaria del ejido Los Esteros, en el municipio de Altamira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Figueroa. Nací en Ciudad Valle, San Luis Potosí, allá por la década de los años 70. Y bueno, actualmente me desempeño como reportero y publicista del periódico El Sol de Tampico, del cual orgullosamente pertenezco desde hace 17 años. Así también llevo desempeñándome en esta bonita profesión desde hace 26 años. Pertenezco a la generación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1990-1994. Desde muy pequeña, desde los 11 años, yo me di cuenta que quería ser reportera. Hay una historia que contar en este sentido. Somos 7 hermanos en total, mi papá dedicado a la albañilería, mi mamá dedicada al hogar. Entonces resulta que a escondidas de mi papá, mi mamá me trajo a Altamira a hacer el examen para entrar a estudiar. Y resulta que cuando se dan los resultados, mi mamá estuvo viniendo 1, 2, 3, 4, 5 días, yo no sé cuánto, a buscar los resultados, a ver en qué grupo había quedado, y sin embargo, Norma no quedó en la secundaria. Recuerdo el nombre, el profesor Arturo Cáceres Enríquez, fue mamá y habló con él y le dijo: maestro, por favor, ayúdele a Norma, ella quiere estudiar en Altamira, en la secundaria, dele la mano, si tiene algún conocido y demás. Y el maestro dijo: ¿por qué quiere ella estudiar en Altamira? Y mamá le dijo: por dos razones, Norma quiere ser reportera y porque pues yo quiero que se empiece a desenvolver. Pues resulta que el maestro le dijo: mire, no se puede, ella no va a poder ser periodista ni reportera jamás. Para ser periodista ella necesita 3 cosas, tener palancas, tener dinero y estar guapa. Con el paso de los años yo cuento esta historia y digo: por algo suceden las cosas. Imagínense ustedes, sin dinero, fe y jodida, ¿a dónde iba a ir a dar? Ya quien me escucha entiende lo que le digo, porque te metes o te pones un proyecto de vida en mente y dices: claro que lo puedo hacer a pesar de las trabas y demás. Y afortunadamente terminé mi carrera, pero pues esas palabras del maestro hicieron eco en mí, afortunadamente para bien.
porque de haberme quedado estancada en sus comentarios, pues no tendría ya casi 24 años de ejercer esta hermosa profesión que es el periodismo. Corría ya por el año de 1988 cuando egresé de la educación secundaria. Posteriormente entré al bachillerato de 1988-1990 y en ese inter empecé a ver lo que es el movimiento de cámaras, se me empezó a interesar lo que es las noticias y de cierta manera siempre que sucedía un hecho de acontecer diario a mi alrededor me llamaba la atención, quería estar ahí en los hechos, quería también estar al momento que llegara un reportero ya fuera de prensa escrita o fuera un reportero de televisión. Me llamaba también la atención lo que viene siendo el movimiento de cámaras, el movimiento de edición y por qué no estar en primera mano de la noticia que se generaba, ser testigo. Y bueno, eso me motivó a estudiar esta carrera. Mi principio era ser camarógrafo, ser editor, pero ya conforme se va adentrando uno en los estudios o conforme también se te van presentando las oportunidades, pues esta carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación no te lleva a cabo específicamente que tienes que ser esto, camarógrafo, editor, redactor, reportero, sino que tú ya vas encontrando ahí tu perfil. Y bueno, fue así como en el 2 de febrero del año de 1995 me dieron la oportunidad de participar como reportero del periódico El Sol de San Luis. Bueno, la primera oportunidad la tuve en la universidad, en la radio, en la universidad, donde vas y haces prácticas, donde vas y colaboras y demás. Ahí llegué a ser coordinadora de un programa que se llamaba América Joven, que si no me equivoco hasta este momento todavía está vigente. Y ahí me encontré con otra traba, déjame te comento, porque no es fácil estar en los medios de comunicación. Me encontré con el director de la estación de radio. Un día me llamó y me dijo, necesito que modules tu voz. Tienes una voz así como de pato, cuac, 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 cuac. Así me decía, como que se burlaba. Dice, tienes que cambiar, eso no está bien. Y eso también como que, ay, como que de pronto te apachorra. Pasaron los años, 10 años después de eso que te comento, y resulta que me invitaron a platicar mi experiencia en América Joven, 10 años después, las generaciones de estudiantes que habíamos pasado, y yo les dije, pasaron 10 años y yo estoy aquí, y el señor ese que me criticó y que se burló de mi voz, sabrá Dios dónde está. Yo estoy vigente y estoy en los medios. La labor es informar de una manera veraz, oportuna, y hacer una labor social, porque pues al fin y al cabo estás en un medio de comunicación que hoy en día pues han cambiado mucho las cosas. Ya los medios de comunicación masiva pues tienen digamos el apoyo, no digamos competencia, como vienen siendo las redes sociales, más sin embargo siempre están hilados la juventud que se identifica mucho con las redes sociales. Y bueno, hoy en día estamos pues no una competencia, sino simple y sencillamente es un punto de apoyo entre los medios tradicionales y los medios digitales. Que, pues, a veces las empresas nos dicen, aquí tienes que cumplir con 5 notas, 6 notas, 8 notas y demás. Pero yo creo que quienes nos gusta esto tenemos ese instinto, ese olfato periodístico. A mí me gusta mucho la nota social. Me gusta mucho el dar seguimiento a la nota, y si podemos hacer la gestión, pues procuro, en mi caso procuro hacerlo. Nos ha tocado vivir de todo un poco. La zona sur de Tamaulipas, porque me ha tocado también trabajar en el estado de San Luis Potosí, se distingue más por ser más abierta a los medios de comunicación, se crea más controversia en los medios de comunicación, y pues hemos pasado por diferentes etapas. Y pues ya de todos es conocido que sin duda alguna siempre se puede comentar lo que es benéfico para una sociedad o no es benéfico para una sociedad. Yo considero que los medios de comunicación deben de ser orientadores, pero más que nada no alarmar, sino informar como debe de ser. Siempre cuando uno informa de conforme la ética te lo pide, no caes en un aspecto de censura, en un descrédito que hoy en día debemos de cuidar mucho. A veces queremos ganar la noticia, pero por no corroborarla caemos en el descrédito. Y no, afortunadamente, cuestiones que hemos vivido en la zona sur, hemos sabido de todos,
allá por los años 2009, 2010, 2011, pues sí hubo ciertas situaciones, pero que lo hacíamos por el bien de una sociedad, para no alarmar, y gracias a Dios hemos superado todo. Aquí estamos y seguiremos como debe de ser, como la norma te lo indica, que es la fuente, el emisor, el receptor, y un comunicador tiene mucha responsabilidad, aunque aparece que no, pero debemos de tomar en cuenta muchas cosas, porque no lo estás diciendo para ti mismo, lo tienes que decir para una sociedad que te sigue. Y me tocó venir a Ciudad Victoria a hacer algunos trámites junto a otra compañera. En el regreso, bueno, pues como muchas de las veces lamentablemente sucede, había un falso retén y ahí se enfrentaron entre ellos mismos y bueno, pues lamentablemente salí con un balazo en el brazo que pues gracias a Dios no pasó a mayores. Seguimos con vida, tanto la compañera y yo, y aquí estamos de pie y en pie de lucha. Entonces yo creo que hubiera sido bien diferente si hubiera sido algo personal y que, insisto, en el quehacer periodístico. Entonces, a lo mejor cuando hay amenazas de ese tipo, yo creo que es difícil seguir con la profesión. El futuro del periodismo debe de ser, bueno, lo veo muy cambiante, lo veo que te tienes que renovar, actualizar, estar ad hoc con las redes sociales, hacer empatía con las nuevas generaciones. Y esas cosas te deben de llenar de orgullo porque dices, no ha sido fácil, no somos ricos, pero nos gusta lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hagan, háganlo con pasión, imprímanle su sello y verán que tarde que temprano se van a dar las cosas.
Carolina Joana Guillén Beltrán. Tengo 18 años. Estudio en la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, yo he tenido un reto muy difícil. Tomo el papel de ama de casa y a la vez tengo mis clases. Mis clases es de un turno completo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad es que ha sido algo muy difícil porque en lapsos de mis clases yo estoy limpiando mi casa, haciendo la comida. Ha sido algo muy estresante, muy inclusive deprimente. Desde antes que falleció mi mamá, yo ya había tomado el papel, el rol de ama de casa, pero en ese tiempo todavía no estaba estudiando. Actualmente estudio y pues sí, se me complica mucho estudiar, hacer las cosas de mi hogar. Es algo severamente difícil, pero no tampoco imposible. Todo con paciencia, dando su tiempo, gracias a Dios. Bueno, ni tanto gracias a Dios, pues está la modalidad de virtual, porque si fuera presencial, de verdad, pues yo creo que sería todavía más difícil de lo que es. Pero, pues echándole ganas, he estado sobrellevando toda esta situación. Y pues yo les aconsejaría que de verdad pues no decaigan en ninguna circunstancia. Todo se puede, todo es posible. Si tú organizas tu tiempo, verás que todo se te va a facilitar muy bien. También para todo tiene su tiempo. También todo debes de darle prioridad a las cosas que de verdad son importantes, que de verdad te van a sacar adelante y te van a dar esa parte que te va a marcar en ti, que es una licenciatura, una ingeniería. Es algo muy importante y esas son las cosas que debes darle siempre una prioridad. Ese sería mi consejo. Hola, mi nombre es Alexis Delgado y represento a mi grupo de octavo H. Y en esta ocasión presentaremos los Storytellings, producto de la materia de narrativas transmedia, que forma parte de un proyecto de comunicación en conjunto con las materias de diseño y gestión de proyectos. Nuestros Storytellings son para la campaña de nuestro cliente BitRop. Esperamos sea de su agrado. ¡Comenzamos!
Y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una...
la verdadera humildad y la mente libre de prejuicios puede conducirnos a la fe. Y en cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad de que Dios nos devolverá el sano juicio si confiamos en Él. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Antes que nada, quiero darles así una breve explicación para que me comprendan de cuál fue mi problema. Hay tres clases de bebedores. Un bebedor social, que es el óptimo para las personas que van dos o tres cervezas, dos o tres copas de vino y se van a su casa sin causar problema alguno. Se retiran y no lo vuelven a hacer en mucho tiempo. Pueden estar en una fiesta con su pareja, con sus hijos y no hace desfiguros. Ese es el bebedor social. Brevemente, así es. Como segundo bebedor, es el bebedor fuerte. Es aquella persona que ingiere grandes cantidades de alcohol en sus diferentes presentaciones. Cerveza, whisky, ron, champaña, lo que sea. Pero ellos nunca pierden el conocimiento. Nunca hacen problemas, no discuten, no pelean ni nada. Pero como tienen mucha ingesta de alcohol, es muy probable que tengan una muerte prematura por las grandes cantidades que ingieren y que a ellos no se les manifiesta. Pueden llegar a su casa y si hay de cenar, le ofrecen de cenar y si no, él se va a acostar. Y al día siguiente hace lo mismo y no le pasa nada. Pero la siguiente parte, que es el peor problema, yo ahí entré. Son las personas que dicen que van a hacer una cosa buena, por supuesto, y no la hacen, hacen las malas. Por ejemplo, tienes una reunión o un compromiso con tu familia y dices, pues yo no voy a dejar de ir, ahí te espero. Y resulta que no vas, y por seguir la parranda y haces pleitos, haces discusiones inútiles, bebes más de la cuenta, pierdes el control de tus tragos. Y por supuesto el control de la conciencia, de uno mismo, ¿verdad? Ese, ahí yo me caracterice como bebedor problema, como lo que es un alcohólico, problema. Mi vida de dentro del alcoholismo empezó así. Pues de niño yo veía que las personas bebían y se sentían bien, bien chichos, ¿verdad? Bien valientes. Ganaban discusiones inútiles y porque la gente no quería discutir con ellos. Entonces yo, esas fueron las primeras cosas que vi de niño. Mi papá era de una persona que tomaba una cerveza, una caguama en ese tiempo, y nos daba poquita a probar, pero a mí sí me gustó el efecto que me hacía, no el sabor. El sabor es feo, dicen por ahí los que conocen, que si tú le pones a un animalito, ya sea un perro, un gato, una vasijita llena del mejor whisky del mundo, ¿verdad? Y una vasija aparte con leche. Entonces preguntan, ¿cuál se tomará el animalito? Dice, pues el animalito no es tonto, va a tomarse la leche. El tonto es el alcohólico, ¿verdad? Entonces, pues yo así me fui adentrando dentro de esto. Había unos amigos que tocaban guitarra y a mí me gustaba mucho cantar, y sentía que yo era un artista, una persona que cantaba muy bien, igual que algún artista. En ese tiempo me acuerdo que estaba en su apogeo de las canciones rancheras, el señor Vicente Fernández, ¿verdad? Entonces me fue gustando eso, pero fue llevándome a más consecuencias. De muy jovencito, a los 15 años, yo tuve el primer contacto con el alcohol en el grado de perder el control de los tragos. Quería más y más y más y nunca me llenaba, hasta que me dormía o vomitaba, pero ya bien fuera de control.
y no me agradó, pero sí me agradó el efecto que me hacía. Dicen que el alcohol es un lubricante social, ¿verdad? Pero bien empleado, no como yo lo empleé o muchos de los alcohólicos que hay en el mundo, porque este programa es mundial. Ahora dicen que, decían, no, es que este tiene un vicio, este vicio no se le puede cortar, y que con los brujos, que con esto, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sí pasó es que yo ya me había convertido en un bebedor problema. Si iba a una fiesta, pues ya no me aceptaban bien. Oye, si puedes, vénganse los niños y tú, le decían a mi mujer, pero que no vaya Leonardo, porque va a alegar, va a pelear. Y no me peleaba a golpes, era puro alegato de lengua, pleitos de lengua. Entonces, yo ya empecé a tener problemas. Pasó más el tiempo y yo trabajaba mucho, porque yo era responsable en la cuestión de dar mi dinero a mi casa. Pero cuidado cuando hiciera contacto con el alcohol, porque no me dían consecuencias. Yo no era, ya no había prudencia para guardar una reserva, sino hasta que se acabara todo. Al cabo, yo ya había dado lo que conocemos como chivo, ¿verdad? Como los gastos de la semana, para comprar mandado, para comprar algunos cosas para ahora sí para la vitualla, ¿verdad? Que daba de ver a mi esposa con mis hijos, y no iba, a veces, ya cuando tuve otra economía, le mandaba a un chofer con un taxi, y no regresaba, porque ya quería que yo estuviera con ellos, pero yo estaba defendiendo la bebida, y siempre tenía cosas que hacer tan importantes, cuando yo ya crecí más. Entonces esto viene de menor a mayor. Dices que defiendes la vida de tu familia con la misma tuya, pero ni dicen por ahí unos que tienen ya más experiencia, ¿verdad? No defienden ni la tuya, mi hermano. Entonces, esto empezó a causarle problemas en mi casa. Empezamos a tener discusiones, pleitos, como vuelvo a repetir, de lengua. Yo nunca le llegué a pegar a mi mujer, mucho menos borracho. Entonces, pasaron así cosas que me fueron haciendo daño. Tuve negocio y estuvo bien. Decían, pero me acuerdo que me decían las personas que me apreciaban, oye, pues eres bien bueno tú para hacer negocios, ¿qué te sucede? ¿Por qué? Esa bebida te hace daño, ya estás mal. Pues yo, lejos de tomar ese consejo, pues yo los mandaba, ya saben a dónde, muy lejos. Entonces, pues la gente se fue apartando de ti, te vas formando tú un aislamiento, que nada más te siguen para que les invites los tragos, ¿verdad? Pero que ya eres una persona que ya no te soportan, ¿verdad? Por tu comportamiento. Después de todo eso, ya con el tiempo, yo llegué a padecer ya la diabetes y la hipertensión. Ahora de grande todavía vivo con eso, ¿verdad? Nada más que yo ya no bebo. Tengo aproximadamente unos 25 años que ya no bebo. Y no me hace falta nada. La vida es buena conmigo. Yo me siento más pleno, yo no tengo más problemas ahorita que no pueda verlos de frente. Antes me escondía, cuando iban los aboneros, le decía a mis hijos, dile que no estoy. Y un día el niño salió, el más pequeño, dice mi papá que no está, pero ahí está. Y ya se imaginarán, pues, tuve que salir allá. Salió mi mujer, creo que yo ni salí. Pero así es esta vida, muy triste, muy solitaria. Si tú no tienes un programa de recuperación, o tienes una persona cerca de ti que sea alcohólica, hay lugares para eso. Para las mujeres de alcohólicos está el programa de Al-Anon, se llama Al-Anon. Y para el de los hijos de alcohólicos se llama Al-Atin. Al-Atin. Ajá. Y hay muchos programas ahorita de recuperación, hasta para los que comen mucho, para los drogadictos. Hay muchos programas que se han desprendido del programa de Alcohólicos Anónimos. Este programa se compone de 36 conceptos básicos, que son los 12 pasos, 12 tradiciones y los 12 de conceptos para mundiales. No recuerdo bien esos 12 pasos, ¿verdad? Pero hay muchos programas y ahorita se puede uno
adaptar a uno o acercar a otra persona. Porque ese vicio que conocíamos nosotros como vicio del alcoholismo, ahora dicen ya hace muchos años que la Organización Mundial de la Salud la descubrió como una enfermedad que es mortal por sus consecuencias. Entonces ahorita hay muchos programas en los centros de rehabilitación, penales, cárceles, hospitales, escuelas, psiquiátricos. El programa es hermoso, ¿verdad? Y sobre todo es gratuito. Dicen ahí, si ustedes escucharon bien el enunciado que decía, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no aceptamos ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque las empresas grandes que venden alcohol podrían utilizarnos para otra cosa. Ah, es que yo te doy tanto. Entonces nosotros, como podemos, hoy somos responsables. Hacemos una séptima tradición, que es la de mantenernos sobrios nosotros, y responsables. Porque ahora somos gente responsable. Ahora no nos vamos a tomar. Mis planes son como si fuera un rey, mano, de veras. Claro, sin dinero, sin el poder que te da un reinado, ¿verdad? Mis planes son... Yo tengo ahorita en la actualidad, tengo 59 años, ya voy a pensionarme. Con una pensión modesta, pero puedo trabajar. Mi diabetes está controlada. Mis hijas, que tengo pequeñas, las puedo ayudar. Y mi familia me ve muy bien ahora, me quiere, me siento hasta a veces chiflado yo, porque digo, bueno, ¿y de dónde merezco tanta atención? Pero es por mi cambio, por este programa de vida que yo tengo. Que conocemos como Alcohólicos Anónimos, o como ya somos flojos, ahora decimos doble A, ¿verdad? Entonces mis planes es una mejora continua de mi persona, de poder transmitir esto a aquel que anda sufriendo y que necesita de esa ayuda, y de querer mucho a quien me quiere y aún a los que no me quieren. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Puga y represento a mi grupo de octavo I de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El día de hoy les presentamos los Storytellings. Son productos de la materia de narrativa transmedia que forman parte de un proyecto en conjunto con las materias de diseño y gestión de proyectos y diseño de proyectos de comunicación digital. Estos Storytellings forman parte de la campaña de nuestro cliente Mitote Show, a quien agradecemos enormemente la oportunidad de permitirnos elaborar estos productos y así contribuir a nuestro desarrollo profesional. Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de mis compañeros, quienes a pesar de las dificultades que puede representar el hacer este tipo de contenidos en tiempos de pandemia como los que vivimos ahora, han sabido superar cada uno de los obstáculos que aparecieron en todas las etapas de la producción. Esperando que estos productos sean de su agrado, comenzamos. Niña tan bonita, yo se las canto así. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Ya será el otro año. Comentarle que
que debido a la actual pandemia derivada por el virus del COVID-19, seguirán suspendidos los eventos públicos y privados con el fin de evitar las aglomeraciones. Se prevé que por lo que reste del año los eventos y las fiestas quedarán totalmente prohibidas con el fin de evitar más contagios. Por otro lado, terminando la semana de Estas son las mañas muy oridas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos. ¡Felicidades, hijo! Muchas gracias, papá. Deseo que mi cumpleaños sea inolvidable. Ok, Emilio, ¿y qué crees? Pues que tenemos una sorpresa para ti. ¡Abre los ojos, Emilio, para que veas todo, Emilio! ¡Este, que se escuchen las palmas, por favor, para nuestro amigo! ¡Y arriba las manos, Emilio, venga!
¿Por qué ser actriz? Pues quién sabe, güey. Porque, bueno, esto se lo dije a una maestra. Llegó Luisa Huertas de pronto a una clase, que es una actriz según muy famosa ya. Y entonces, esta maestra es una vaca sagrada, pero pues yo no tenía ni puta idea de quién era esta señora. Y el chiste es que como que ya me tenía en la mira. Y preguntó eso en general, o sea, de por qué ser actores, ¿no? Y yo le dije que porque quería ser yo en plenitud. Y entonces, pues yo lo dije así, ¿no? Obviamente todos se sacaron sus frases mamadoras de yo quiero ser actor o actriz porque esto. Pero realmente yo lo decía con total sinceridad porque para mí es como, güey, tienes la oportunidad de ser lo que sea. O sea, no estoy decidiendo una cosa, lo estoy decidiendo todo. O sea, quiero ser albañil, quiero ser carpintero, quiero ser mesera, quiero ser cocinera. O sea, creo que al uno escoger la actuación, pues puedes hacer de todo. O sea, y te va a ir mal, te va a ir bien, te va a ir excelente, te va a ir fantástico, te va a ir de la mierda, te vas a morir 400 veces y lo vas a sentir todo. Y creo que, o sea, decidí de niña ser actriz cuando vi una película de Robin Williams. O sea, es algo muy, muy cagado. Es algo muy cagado, pero cuando yo veía las películas de Robin Williams como Patch Adams o algo así, no sé, me dio como esa sensación de que la vida era buena. No digo que tuve una infancia fea, pero sí me sentí muy sola y muy, era muy callada y muy incomprendida, creo, o no sé, pero bueno, o sea, recuerdo que yo me la pasaba, o sea, mis mejores momentos, yo estaba en mi casa bailando el Lago de los Cisnes en la sala, y pues ahí estaba yo sola, o platicando conmigo en el baño, en un espejo. O sea, estaba yo jugando a que era la niña de la mochila azul enfrente del espejo y hacía toda la otra era la sirena, pero como que eso me hacía olvidar las otras cosas que no estaban tan chidas. Y pues me divertía conmigo, solita, ahí estaba yo creando todo lo demás. Entonces, pues creo que por eso, por la inspiración, por el divertirse y por la expansión. Que la maestra Muriel dijo hoy, güey, bueno, dijo güey, yo dije güey, somos pepenadores de la vida y lo primero que tenemos que hacer es vivirla. Depresión, el hecho de no estar cerca de la gente que sabes que te va a cuidar, porque pues estás en un lugar que todo el tiempo es inseguro. O sea, estás en un lugar en el que no sabes si puedes confiar en las personas por completo. El hambre, porque también pues no fue fácil para mí ni para mi familia. Ellos no tenían contemplado todo el gasto que iba a ser el yo estar lejos de la casa. Y pues estuvo muy cabrón. O sea, sientes... Realmente yo me sentí libre al principio. Al principio me sentía muy, muy, muy libre. Pero ya después te das cuenta que te sientes muy vacío. Entonces ahí es como de, no, pero estoy haciendo lo que amo. Y pues sí, sí estaba haciendo lo que yo amaba y sí me estaba llenando, pero también había algo que no terminaba de ser. Creo que lo más difícil
de ser actriz. Es que realmente tienes que estar muy, muy, muy comprometido. O sea, pero muy comprometido con todo. Y en la dirección, para mí, no sé, es raro, es como en la actuación. Pero siento que ya es demasiado de actriz a veces, y con la dirección es como de, claro, es que para mí la actuación es como ir al pasado e irte, ¿no? A esta cosa de analizar y de comprender y de así entender y así irte. Pero dirección es, voy al futuro, es mi visión, voy adelante y tengo que estructurar todo lo que voy a hacer para llegar ahí. Entonces, ya entendí el pasado, ahora tengo que entender el futuro. Para mí eso es la dirección, es como desarrollar mi parte masculina, ¿sabes? Y me ayuda para estructurar muchas cosas y organizar. Entonces, en ese sentido, me gusta la dirección en sí, no importa que sea de teatro o de cine o lo que sea, pero me obliga, o sea, es un reto que yo tengo, porque en sí la actuación, yo amo la actuación y la actuación siempre va a ser un reto. Pero la dirección sí es un puto reto, ¿sabes? Un puto reto. Y la neta, la dirección y la actuación son las cosas que me han salvado la vida, y lo puedo comprobar porque he tenido ataques de ansiedad que nada más tuvo que decirme a alguien, preguntarme de, oye, pero tú querías ser directora, ¿no? Me acuerdo que una vez yo estaba en un ataque de ansiedad y mi expareja me decía, no, pero tú vas a ser una gran directora de cine. Ah. Y me empezó a decir que yo iba a, pues a ser una buena directora de cine, a que lo iba a lograr, a que él una vez lo había soñado y así. Y ahí paré de todo ese ataque. Yo estaba muy mal. Y me tranquilicé y me pude dormir. Y en el otro ataque de ansiedad, yo estaba en la escuela, justamente, en la ENAD. Y ya de por sí ya estaba teniendo un ataque de ansiedad. Cuando empieza la alarma sísmica, entonces volví al ataque de ansiedad. Y una maestra que se llama Carmen Mastache, una gran maestra de voz, habló conmigo y me dijo, todo lo que tú estás viviendo, todas estas emociones tan intensas que tienes, son tu herramienta, o sea, es de tú como actriz, de lo que te alimentas, y muy pocas van a conseguir esa intensidad, o sea, van a conseguir lo que tú estás ahorita, de lo que te estás alimentando, ¿no? Y yo fue como, o sea, fue como volver al inicio, porque yo me acuerdo que cuando yo era niña, cuando estaba chiquita, que me llegaban a pegar o me llegaban a encerrar o pues cualquier cosa que mis papás me hacían, yo era como de, no, pero esto me va a servir, ¿sabes? De que no, sí, claro, a huevo, o sea, de aquí me voy a agarrar después, o sea, esto es mi mochila. Entonces, luego ya entendí, según en la escuela, que no podemos agarrar esas cosas, pero pues está en la sensación, ¿no? Y no sé, es como de, uno puede decir de mame, ¿no? De que, ah, es que me salvó la vida, pero sí, hasta para cuando yo estoy del nabo, o sea, cuando yo estoy totalmente mal, me recuerdan eso y me dan esas esperanzas, ahí vuelvo como a mi centro. Y me hace muy feliz a veces recordar que también he tenido gente que me ha apoyado mucho a lo largo de todo esto. Ah. Yo creo que es una forma de sanar el arte, es una forma de reconocer, y ya cuando uno reconoce es como renacer. Para mí el arte, a mí siento que el arte me salvó la vida, entonces.
reposo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal en los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal en los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Me llamo Felipe Torres Pacheco y tengo 81 años. Bueno, llevo por decir 42 años dedicándome a la tintorería. Yo me paro a las 7 de la mañana, me baño, me arreglo y a las 8 me voy a la planta si hay ropa para lavar en seco. Si no, pues la lavo a mano, la que se puede, la que no,
me voy a la planta, regreso en 1 hora, abro mi negocio y me pongo a barrer, a empezar a ver qué hago. Si viene un cliente, bien, si no, pues a la de Dios. Entonces yo, para empezar este oficio, yo vine del Estado de México y me empecé como lavador para empezar a trabajar por necesidad, no por gusto. Entonces ahí empezó mi ruta de lavador, y después del lavador yo agarré, empecé a aprender a planchar en... Pasó el tiempo, ya después me dieron chance de salir a recoger, porque yo trabajaba en la tintorería Princesa, y me dieron chance de pasar a recoger a los domicilios, por decir. Yo empecé a recoger allí en Año de Juárez, lo que es ahora Avenida 5. Ahí eran Granja San Antonio, y empecé a hacer una ruta todo Iztapalapa. Pasaron los años y yo tuve pues la opción de seguir más adelante, o sea, no quedarme ahí. Yo les entregué la ruta, les entregué todo, y pasó el tiempo. Y a largo plazo yo empecé a hacer otros clientes aquí para San Juan, y recogí a domicilio, compré una maquinita y empecé a trabajar así, poco a poco. Ya sabiendo yo trabajar todo esto, puse un negocio en Chocolín, y ahí en Chocolín, pues no, como la colonia es muy chica, no, no daba para más, y pasó el tiempo y me asocié con otro, con un chiapaneco, y a través del tiempo ese señor, pues nos asociamos en... Él tenía una tintorería en la Durango, y yo me insistió mucho que nos asociamos. A través del tiempo nos fuimos a pasear y regresamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya no había máquinas, que se las había robado el señor. Pasó el tiempo y yo empecé a trabajar como yo debía, aparte de esa máquina. Pues no me quedó más que seguir trabajando y buscarle la forma de poder solventar la deuda, porque yo debía parte de la máquina. Pasó el tiempo, yo ya tenía un terrenito, tenía 5 hijos. Digo, a Dios gracias, todo esto pues me ha dado para solventar todos mis problemas. Yo les di carreras, les di educación hasta donde yo pude. Ya los demás, ellos han querido seguir su trabajo, pues qué bueno, cada quien hace lo que les gusta. Pero yo, a Dios gracias, esto pues me ha dado para vivir. Yo le tomé mucho cariño a la tintorería. Pues mientras Dios me preste vida, yo sigo echándole ganas, porque yo no soy de las personas que se quedan estancadas. Si yo pudiera, a mi edad yo pudiera hacer otra cosa, pues está bien. Pero ya no me dan trabajo por la edad. Yo a futuro les pido nada más que me dé fuerzas y salud para seguir trabajando. Mm.
Mi amor, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? La vida es bella, pero también es cruel. Y lo peor es que nunca estamos preparados para lo inesperado. Como Ana Paula, una señorita llena de vida y alegría que cantaba las melodías más hermosas que mis oídos han escuchado. Falleció el 12 de octubre del año 2021 en la casa vieja de sus abuelos, quienes murieron el año pasado. El techo le cayó encima y el resto es historia. Coloque los dos botones grandes arriba de sus ojos. Coloque los dos botones pequeños encima de sus párpados. Bienvenido. A partir de ahora es responsabilidad de Laiván Remember que usted tenga un trayecto reconfortante. Como aplicación extendida. De parte del director de HM Store, nos hacemos responsables de cualquier daño psicológico que pueda sufrir durante el trayecto. Tiempo estimado, 6 minutos en vida, 6 horas de trayecto mental. Iniciando viaje en 3, 2, 1. Gabriel me pidió que le ayudara a pagar un viaje en una máquina creadora de recuerdos. Según esto, te duermen con unos botones que se conectan a las neuronas y recrean situaciones a tu voluntad. 6 minutos en la máquina equivalen a 6 horas de ese dichoso sueño lúcido. Todo con tal de que mi hijo pudiera ver a su amada otra vez. ¿Vamos a comer? Ay, perdón, amor, hermoso, precioso. Menso, no puedes abrir todos los cuartos que no visitaste en la vida real. No hay nada ahí. Muerta. Nada. Tengo que calmarme, esto no es real. Yo pagué por ello. Ey, Gabriel. Me tiraste la quesadilla. Ey, cálmate. ¿Qué traes? Amor, tenemos 6 horas. Hay que aprovecharlas. Ven, menso. Te hice tus quesadillas favoritas. Gabriel. Ven. Ven, ¿te voy a estar jalando todo el tiempo o qué? Me extrañaste. ¿Te gustó? Está sabroso. A mí todo me queda rico. Le pedí a papá que si podía ayudarme a completar el último trayecto de la máquina. Así podría verte una vez más. Esa era mi última voluntad. Y que no sé, quizá el año que venga muera o nunca. ¿Preferiste eso a someterte a los tratamientos, Gabriel? No inventes. Sí, pero esto está de locos.
Digo, literalmente hay una máquina que te permite recrear momentos con familiares ya fallecidos, pero ni siquiera han descubierto la cura contra el cáncer. Quería despedirme bien de ti. Cuando tú falleciste, yo estaba pasando mi primera quimioterapia. Y ven, te voy a mostrar algo. Las cajas para cubrirse el rostro. Órale. Así es. Madre, es mi caja. ¡Gabriel! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Mira, Gabriel! Tengo el suéter y las botas que te gustan. ¡Ven, alcánzame! ¡Ana Paula! ¿Qué tan difícil es alcanzarme? En los últimos 4 minutos del trayecto en tiempo real, 4 horas en el trayecto del sueño, Gabriel y Ana se divirtieron mucho. Al final, no quedó más que tomarse de las manos y decir adiós. Nos vemos pronto. Gabriel falleció el 20 de mayo del 2022 a las 12.35 pm, 10 días después de su cumpleaños número 24. Un año más tarde, me di cuenta de que Gabriel y Ana Paula, después de la vida, volvieron a reencontrarse del más allá.
Lo sé, porque ya los visité. Bueno, para concluir este magno evento, escucharemos las palabras del maestro Antonio Rosales Ibarra, catedrático de la materia de cine digital. Y es así como hemos llegado al término de nuestra 35ª muestra de cortometrajes Emocionarte, emociones y valores en corto, cuyo objetivo es vincular el rendimiento académico de nuestros alumnos a la sociedad, a través de la producción de mensajes efectivos de comunicación, fomentando valores en un lenguaje cinematográfico. Quiero felicitar y agradecer a los padres de familia por apoyar a sus hijos en la realización de estos cortometrajes, así como también el apoyo incondicional de nuestras autoridades académicas, nuestro director, el doctor Marco Antonio Cortina San André, nuestro coordinador de carrera, el doctor Arturo Barrios Puga, pero principalmente agradecerles a nuestros alumnos, a los padres de familia, a los medios de comunicación y a usted, que nos ha acompañado año con año a través de más de 15 años en esta tradicional muestra de cortometrajes Emocionarte. Yo soy Antonio Rosales y no olviden que los esperamos en la próxima muestra de cortometrajes Emocionarte, emociones y valores en corto. ¡Hasta la próxima!